lectura hello there hi good evening hello hi <laughs> ah. good evening. hi there you huh? look like very good <laughs> thank you thank you very much yeah that's what they say that's what they say there we go much better now sí, hacía ya mucho tiempo que no, que no me limpiaba la cara. so, <laughs> <laughs> so now we're cleaner. Um, so yeah, tonight we are here to complete our second last class. today we're going to be covering a few things. Um, i brought something that i consider that is cool. i mean, at least i like it myself. i like learning about acronyms and those type of, type of things. Uh, so I decided to bring a few um, acronyms that are very, very commonly used in English. Um, then we also have to complete some of the of the parts of the platform that some of you guys have been requesting. So we're going to be covering that. And yeah, we also have the fact that I'm I'm younger. I look younger. <laughs> so yeah. Um, but before we get there, I would like to start. By knowing a little bit about how your weekends went, for example, Jimmy, how was your weekend? Good evening. Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi. Good hey there. Look. Good luck. Good luck. Thank you very much. <laughs> <laughs> um, uh, my weekend is uh, very very soft. Uh, I am working in Sunday, but. Uh, Ah, uh, uh, I don't know. Say after mediodía. uh until mid, until noon, or yeah, until noon. Okay. Until mediodía. until noon. Okay, so <coughs> nice. You didn't have to work uh, Sunday afternoon. Uh, so uh, only Sunday, the last the, the month, last weekend, the month. Uh, sometime it work. Casi okay. siempre trabajamos el último domingo del mes. Ah, interesante. Yo creí que era quizá parte también por lo como están los, ahorita los de salud que muchos han estado recibiendo llamados por las campañas de vacunación, dije quizás también tienen que ir a atender el agua. <laughs> no, nah, just kidding. Okay, good, good. It's nice that you didn't have a heavy, a heavy weekend. Did you do anything on Sunday afternoon, or just relax at home? ¿Solo relajarse en la casa el domingo en la tarde? Uh, no, teacher. Uh, I go to the supermarket and the... bullying uh, a comprar. Mm -hmm. Yeah. You went uh, to get uh, the groceries. Yes, yes, teacher. Ok. Esa es una palabra que a veces tiende a, a confundir cuando uno la usa, o sea, cuando la decimos, ¿verdad? Eso de los groceries. Um, I did grocery shopping. Porque esas, pues sí, ¿verdad? En español, cuando decimos groserías, se refiere, ¿verdad? A, a pues cosas malas. En cambio, en inglés, el grocery shopping no necesariamente es nada malo, sino que se refiere a cuando hacemos las compras necesarias. O sea, el grocery shopping es cuando vamos a comprar la comida, los utensilios para la cocina o para el baño, cualquier cosa como esa, es considerada dentro del grocery shopping. Pero, ok, muy bien. Um, extraño me llama la atención que varios no han entrado pero bueno quizás como eh, a visitar de verdad igual um, what about you patricia how was how was your weekend well, 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 <coughs> perdón que me, okay. me duele un poco la garganta It's okay. i, I work on saturday morning uh -huh. uh, in the afternoon i have a head A little a oh. little headache. Mm -hmm. Then I went with my family uh, birthday party, birthday party, mm -hmm. and um, on some sun, on Sunday I put my Christmas tree. Oh, you put your Christmas put, tree up? Yeah, Great. Great. Um I I cooked. Um, I clean the house, the patio, mm -hmm. my kitchen, good. and uh, um, I read re something in English. Okay, cool, very good, very productive weekend, even as you got the, the headache, but still, you managed to work. Through the weekend. That's very, very good. I'm glad that you. Um, do you feel better now from the headache? Uh, that that headache was a very um, little, a very slowly. Mild. Esos podríamos decir mild para cuando son cosas así leves, podemos utilizar la palabra mild. Ahí estoy enviando algunas cosas al, al 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 grupo. Al, perdón al, al chat. Por ejemplo, el I have a sore thro thro um, throat. Sería una forma de decir, ¿verdad? Que tengo la garganta o me duele la garganta. I have a sore throat. Sí, esa palabra throat es un tanto complicada a veces, um, pero igual, I have a sore, sore throat. Así como cuando decíamos lo mismo de los músculos, ¿verdad? Recordamos que sore muscles eh, significaba, o sea, que me dolían los músculos, entonces, pues la garganta se asemeja de cierta forma a, a un músculo, entonces, por eso mismo, ¿verdad? U utilizamos el el distintivo SORE. Luego, cuando eh, hablamos acerca de algunas cosas como um, dolores que no son tan graves, dolores que son leves, utilizamos la palabra mild, ¿sí? que es la que, la que acabo de mirar ahí. O sea, que básicamente se refiere a eso, a algo que es leve. Puede ser también para salsas, ¿sí? por ejemplo, en el caso de las salsas, eh, por ejemplo, esta que tengo acá, esa es una mild y esta otra sería una spicy. Sí, y luego de ahí, ¿verdad? Va, ya van las, las demás más, más picantes. Pero, ajá, cuando oh. es una salsa, ajá, hot, hotter, um, I don't know, flammable. The, ajá, the, hottest, the hottest. y así, vamos, <laughs> vamos, vamos creciendo. Entonces, pero cuando es algo leve, incluso si ustedes compran en, ¿cómo se llama esto? En Taco Bell, las salsas que ellos dan, las salsas naranjas, y traen esa palabra ahí, mild. ¿Qué significa que no es una salsa muy picante? Asimismo puede ser cuando tenemos dolores, malestares. O sea, puede ser una mild, qué sé yo, mild injection. I'm sorry, infection. Sí, una infección leve. Entonces, uh -huh. ajá, se puede utilizar esta palabra mild. Para es como una, un término medio. Un término medio, algo leve, algo no tan grave. Algo leve. Uh -huh. Ok, um, so very nice. I, I'm glad that you also did the Christmas tree thingy. Um, I didn't. i didn't because i had my sister's graduation from high school um, so yeah we were busy this weekend and that's why i also cleaned myself because i was like her um, chaperone so i mm. had to yeah she hasn't paid me yet though so yeah no me han pagado pero ya le voy a cobrar la barba porque me había costado. okay um, what about rosa maria how was your weekend rosa maria hi Good evening. Good evening. Eh, the Saturday, mm -hmm. ¿cómo se dice? Estuve en. I was. Y depende de ahí si vamos a hablar, ¿verdad? Si estábamos en la iglesia, por ejemplo, podría ser. House. At. Oh, <laughs> en la casa. Entonces podría también ser at. Sí. I was at home. I was at my home. Mm -hmm. Muy bien. Ok. So, In mm -hmm. the afternoon, I went at bar to a party. Oh, eh, cool. with my father mm -hmm. fue en como diría it was in it was in el Carmen ah, y good. Um, Sunday in the morning uh, all mm -hmm. the morning mm -hmm. I went, I was como dijo yo estuve en la iglesia I was at church. I was at church. At church in the afternoon. Uh, I was at my house. Uh, um, tonight. Mm -hmm. Um, I uh, with my family. Okay. Uh, Fuimos al parque. Oh, good. We went to the park. Sí, we went to the park. Muy bien. Um, Esta palabra que acabo de enviar ahorita aquí, Rosa María, también, whole, es una palabra que podemos como... utilizar para. Uh -huh. Ajá, diga, diga, diga. Es cuando se quiere decir que todo, o sea, estaba uh -huh. lleno, algo así. Ajá, cuando es algo completo. Sí, o sea, por uh -huh. ejemplo, si vamos a la panadería, ¿verdad? Y vemos ahí que tienen las hogazas de pan. O sea, aquí no es tan común que sea eso, pero hay lugares donde puede ser que ustedes pidan solo half of the love. Sí, eso es, eso, eso es raro porque hay un montón de Fs. Half of the love. Half of the love. Muy bien, vamos a. Ver. Ahí está. Half of the love. Sí, digan eso. Eso es parte del, del trabajo para mañana. Half of the love. Half of the love. Sí, o sea, la mitad de, de, la, de la hoja de pan. Pero si ustedes la quieren toda, entonces puede ser the whole love. Sí, the whole love. Toda la, la hoja, ¿verdad? Toda la pieza. Entonces, pero, pero cuando estamos hablando de cosas que son, o sea, completas, que yo hice algo como toda la mañana, puedo decirlo así. The whole morning, si hice algo, qué sé yo, toda la noche. The whole night. Um, si es algo toda la tarde, the whole afternoon, sí. Y también para mí, yo puedo utilizarla para mí, si yo me quiero describir cuando yo me siento en un estado pleno, o sea, como que yo me siento súper bien, verdad. Como Patricia, por ejemplo, después que puso su árbol, limpió la cocina y limpió el patio, me imagino que se sintió satisfecha. Entonces puede decir alguien, si me preguntan, hey, how are you? Yo puedo decir, oh, I feel whole, sí, o sea, me siento satisfecho, me siento pleno, me siento muy bien, sí. I feel whole. Tired. Mm, tired. tired <laughs> whole. holy tired. <laughs> completamente cansado, ¿no? No, pero whole es, es un, ajá, un, ¿cómo se dice? Adjetivo que, o sea, se puede utilizar, ¿verdad? Para describir ese tipo de situación, o sea, cuando yo me siento completamente bien. Um, entonces, eso. Pero ah, había otra cosa, pero se me fue. Que, ah, sí, lo de la preposición at. Sí, que estaba mencionando y que le dije a Rosa María que utilizara. Esa preposición no es la más común a utilizar. Comúnmente vamos a decir in. O sea, es lo que tenemos ya grabado en la mente, ¿verdad? Que yo digo, I was in my house, I was in my work. Pero hay cuatro lugares, o cinco, sí, depende de cómo ustedes lo quieran ver o la clase de rutina que tengan, que se pueden utilizar o mencionar con at. Sobre todo cuando hablamos de la casa, ¿sí? La casa, el trabajo, la escuela y la iglesia. Esos cuatro lugares, generalmente cuando ustedes dicen uh, estaba en la iglesia, estaba en la casa, estaba en el trabajo, estaba en la escuela, usted y la universidad es el otro, por eso le dije que cinco, pero o sea, es como similar, ¿verdad? A, a lo de la escuela. Eh, se dicen at, ¿sí? I was at home. The whole day estuve en casa todo el día eh, es raro y podría ser quizá que, que no suene tan natural si ustedes dicen I was in home o sea eso no, no, no suena verdad no it doesn't have the ring to it así que es mejor decir um, I was at home sí o I was at church I was at work cuando estaba en ese lugar. Para el resto de lugares, um, generalmente se va a utilizar in y no habría mucho problema, ¿verdad? Habrá algunos otros lugares que se puedan decir de esa forma. Por ejemplo, ustedes van a ver bastante común que cuando se utiliza esa proposición, uno de los ejemplos sea at the mall, ¿sí? o en el centro comercial. At the gym es otro, en el gimnasio, pero esos, o sea, igual pueden decir ustedes, uh, when I was in the mall, sí, o sea, no es necesario que siempre sea at, o when I was in the gym, sí, o sea, no, no se va a escuchar extraño que ustedes digan algún otro lugar con in. Um, así que solamente un pequeño, ¿verdad? Punto del por qué cuando Rosa María preguntó cómo decir, eh, estuve en... Um, que yo le dije que utilizará at, sí, la preposición at, porque esa eh, sería quizá como la más apropiada para mencionar la casa, la escuela, el trabajo y también la iglesia. Ok. Um, now we're going with Jacqueline. Jacqueline, what is everything okay? Yes, teacher. I'm okay. Okay. Uh, my weekend teacher uh, was diferente uh, Yeah. Yeah, the Saturday mm -hmm. I oh, I was no, I went uh, to the park of my city, oh. and I got and I got on. ¿Cómo me Yeah, I got on. I got on the um attractions. I got on attraction with my sister-in-law. In-law, oh, cool sister-in-law. Yeah, in, in the night we, we had dinner we had dinner mm -hmm. and sunday all day I stayed at my home you stayed home yeah cool yeah and, like, did you <laughs> did you read anything or watch anything interesting I watched one series on yes, Netflix in English Oh, yeah. That's great. Tengo una frase que Victor decía, Holy Cow, pero fue como una expresión. Pero Eso es como... algo. Um, a ver, es británica, ¿verdad? Yo o, no sé no si es británica, sabes. pero la, la expresión fue como Holy Cow. Holy Cow. No, Holy Cow es americana, sí. ya la pensé. Pero a ver, sí, es um, ahí le acabo de enviar ahorita. Holy Cow. Eso se refiere a algo así como una sorpresa pero es que en Inglaterra casi siempre la palabra holy holy significa algo santo básicamente si ¿sí? es como algo algo sagrado um, pero en Inglaterra la utilizan para referirse a cosas negativas siempre que se dice holy this holy that es porque es algo malo o sea holy en Inglaterra básicamente se utiliza como para decir maldito sí en inglés, en Estados Unidos, cuando ustedes dicen like holy cow, es una expresión de sorpresa, ¿sí? Um, ya, ya la recordé que sí la, la utilizaba la señora donde yo vivía a cada rato, esta de holy cow. Pero okay. si ustedes escuchan, por ejemplo, uh, my holy car is broken, ¿sí? Significa mi maldito auto está, está roto, ¿verdad? Está dañado. Es no palabra en es español. Uh -huh. Entonces el holy um, se utiliza, ¿verdad? Para para también referirse a cosas malas, pero con ese acento inglés, sí. Que no lo voy a porque hacer. Porque también escuché una que bien, fluida, me alegré porque la logré captar, porque uh -huh. habla rápido y es, es mentira que uno ve la serie en inglés y la entiende totalmente porque porque yeah. lo, lo que va viendo. Pero él uh -huh. lo, lo y decía sí, "get off my way", así rápido, que es get como off, aparte. Get de, off my way, como uh, apartense. Pero de que iba a otro camino. Ya. Al pero ya como corrido se escucha mejor como para practicarlo pues ya uno sí. toma saben que vaya Está, hay dos ahí ahorita voy a enviar la otra esta otra haciendo uso de lo que les decía hace dos clases de lo de los linking sounds get out of my way suena como si fuese o sea una sola get out of my way es un montón de palabras verdad get out of my way pero si ustedes la utilizan como con los linking sounds get out of my way eso puede significar lo mismo que get off my way, que es creo que fue la que, la que tú escuchaste, el get off my way. O sea, que ambas tienen el mismo, el mismo significado, ambas se refieren, ¿verdad?, a como apártense o sal de mi camino, pero, eh, ajá, esta otra suena un poquito más trabada por el, el get, era, get, era, sí, get out of my way. En cambio, el get off my way es un poquito más directa y la, las Fs en medio incluso ayudan a que suene un poquito más suave. Que él get out of my way. También, teacher, me he fijado que el inglés británico es más rápido todavía que el inglés. Es al revés. En serio, y yo sí. me cuesta más el inglés británico porque le comenté It's que me gustaba different. a Adele y vi una entrevista de ella. Y mm -hmm. yo dije, qué raro, porque yo escuchaba palabras y sonan muy diferentes. Pero yeah. mismo difícil el inglés. Eso sí que es, es diferente porque tiene palabras distintas. Es is, it is very different and I consider it is lower and more elegant. <laughs> Quizás porque ya maneja el inglés bien rápido. Maybe, maybe, maybe. porque sí yo, yo a veces a veces solía dar clases en la U así con, con acentos diferentes. Um, parte para retar a los estudiantes y parte porque me gusta, ¿verdad? Um, pero sí, el inglés británico tiene un montón de palabras diferentes. O sea, ah, ya me acordé cuál es la otra. Esta es la otra palabra, pero no le vayan a contar a corporativo que se las mandé. Esa es la palabra, la que es peor incluso que lo del holy, el bloody, ¿sí? Ajá, el bloody, ese sí, esa es la como la más ofensiva que usan y la usan a cada rato en conversaciones británicas. Bloody this, bloody that y ya, o sea, es sí, verdad? Es como la puta de, de que usamos nosotros, sí, o puto, dependiendo de a qué se refieran. Okay. Um, bueno, moving on. Um, Fátima Miguel, how was your weekend? Good evening, teacher. Hi, good evening. On Saturday, I dedicated myself to cleaning the house. Cool. And on Sunday, I went to the supermarket to do the shopping for the week. Amazing! Very, very good. Okay, so a very um, busy weekend and also, I believe, productive uh, at the same time. So very cool. Thank you for sharing. Um, Fatima and Karina, continuing with the Fatimas, how was your weekend? Hi, teacher. I Hi. And Saturday, and I did the same yeah, thing no. in my house, in the class, But Sunday, I al pueblo de mi mamá explorar a su tío fallecido que cumplió un año de muerte ya okay the kind of thing we have to do sometimes sí a veces igual verdad no todo es es uh, fun and games sí no todo puede ser solo buenas noticias pero igual espero que haya estado bien y todo haya salido bien el fin de semana okay thank you for Gracias. Oh, I can imagine Yeah, I can imagine. A veces pasa. Yeah. A veces los, los viajes bastante. Okay. Uh, and last but not least, Liliana, tell me how how was your weekend? Good evening. Um, my weekend is super good with mm -hmm. my with my family. Mm -hmm. In, Cuidar a mi niño. Okay. Pasar tiempo con él. Very nice. Ok, entonces solamente un fin de semana regular, calmado. That's great. Yeah. Yeah. Okay. Amazing. Good. So, uh, now that we have covered that part of the class y de las clases de los lunes, vamos a empezar con algo que creo que varios eh, querían, verdad, que ¿Qué hiciéramos? Sí, por ahí había algunos cuantos. Eh, pero primero, Jimmy, ¿cuál era la sección que quería usted que revisáramos? No recuerdo bien no, ahorita. No, ¿Si teacher. era en la sección 5 o en la sección 4? Sí. No, en la sección 5, teacher. Ok. Let's go there then. Vamos a empezar con esa y luego vamos con el resto de las, de las preguntas que han surgido. Porque igual, ¿verdad? El objetivo también de esta noche es colaborarles para que puedan terminar. Eh, era esta del cellphone etiquette donde mm, sábado del reading y todo eso five point eleven donde hay que usar eh, los verbos Ok. Oh, this one. ¿Es this one? Sí. Ah, esa quizá ya resuelta. Qué sad. <laughs> Aquí ya está solo para no? la copia. No, teacher. No, 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 oh, es, no. Esa. es la de. Creo que donde, es literal. Donde hay que utilizar dos verbos que están en un paréntesis. El final exam. Oh, entonces era en el final exam. Ah, uh -huh. ok. Bueno. Pero, okay, ok, ok, entonces vamos a eso de una vez. Sí, porque yo creí que era la parte del reading, por eso no lo hice temprano, porque creí que se refería a esa parte. Ok, so final uh -huh. exam. Sí. Uh -huh. Good. Ajá, es que sí está dentro de la, de la, de la sección 5, ¿verdad? Pero no necesariamente. Ya. Yeah. Ajá. Ok, so, is it, ¿ese, ¿ese es este audio o no? No, teacher. No, la que teacher. sigue. Oh, there's one right here. Yeah, yeah. Okay, good. So the instructions, pretty straightforward, just as a reminder. Um ah, good. Um, so complete the conversation. Uh, the conversations, use the correct form of the verbs, read each one carefully so you get an idea of the form of the verb you need to use. Uh, in this case we have some verbs here in parentheses and what we have to do is basically decide what is the best way of placing these verbs like um, how are we going to use these verbs so we can complete this um, this is this this, this this question right here this is basically regarding the topic that we covered last week about plans like um, when we talk about the present continuous for the future or when we use going to in this case it's not going to cover any of the going to mainly it's going to be going to be sorry about the present continuous but um, for this question what do you um, Tonight, so what will be the best play, the best way to complete this um question right here? Does any of you guys have the answer? Plan to do plan to do very good. Plan to do. We're not gonna need here any kind of um um gerund form. See, sí, in este caso, not necessarily. agregar ningún, ninguna cosa diferente. Solamente era como un tipo infinitivo. Sí, plan, plan to do. Solo necesitábamos colocar aquí en medio um, el, la partícula verdad necesaria para generar los infinitivos. Siguiendo básicamente el mismo ejemplo, esta entonces sería I want to stay. Sí, want to stay home. I want to stay home. There is a soccer match on TV. Quiero quedar en casa porque hay un partido, verdad, en la televisión. Now, what about this one? What are you and Dave? How will you guys complete this one? Going to do. Exactly. Going. Going. To do. Sí. Ahora sí vamos a necesitar un poco más, verdad, de la utilización del ing Going to do, see ¿sí? what are you and Dave going to do tomorrow? O sea, todas estas son uh, como mini conversaciones, verdad? Tenemos aquí la parte A y la parte B, y por eso los ejercicios van, van como relacionados de cierta forma. Mm -hmm. La siguiente: we like, have will be the options, um, a barbecue on the beach, but it might rain. ¿Cómo sería la mejor forma de completar esta oración? Would we'll like to, exactly. We'll We like would to like have. Exactly. Would like to have. We would like we'll have. to have. We would like to have a barbecue on the beach, but it might rain. ¿Sí? ¿qué van a hacer David to mañana? Bueno, nos gustaría tener una barbacoa en la playa, pero puede llover o podría llover. Sí. Okay. Uh, then we have, what do you hope to do after graduation? Eh, una vez más, aquí nos regresamos verdad a la parte sencilla. Hope, hope. to do. See, ¿Sí? what do you hope to do after graduation? Y esta cómo la podríamos completar clase? Would we'll love to travel. Would love to travel. Would we'll okay. love to travel. Would we'll love to travel. In Europe for a while, sí. We'll love to travel in Europe for a while. Entonces ahí está. Esta parte, verdad, ya la tenemos completa. Muy bien. Entonces Jimmy, esa era la duda suya, verdad. ¿Alguna otra sección? ¿Alguna otra parte? Yes, teacher. No, teacher, no. Okay. Teacher, yo ¿Sí? tengo una duda uh -huh. en la sección D. en la, en la sección D de, de, del final exam. Uh -huh la número cuatro esa no la pude responder anything else no that ahí está el espacio yo no, yo no, no, me, no me no me quiso agarrar ninguna respuesta pero yo escribí will lo escribí abreviado ah con would, good uh, uh -huh. that would be all es que estaba, ah. ajá, nos vamos a ver si el abreviado ese lo va a aceptar también, no creo. <laughs> a mí me lo aceptó el oh. I, el apóstrofe y la D, ticho. ¿El qué? No, pues no. Y apóstrofe y la D. Sí, a mí me aceptó I, apóstrofe y la D. Fue igual, I, apóstrofe, D. Yes, teaching así. Ah, That sounds weird though. Bueno, igual lo vamos a hacer con el wood mejor. Pero sí. esa era la respuesta de la 3. Esa ajá. era la respuesta de la de la número 3. Oh, ajá. 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 Esa sí. Y esa sí, Fede. I like some water. Ahí sí tiene como más eh. porque en esta en esta no me sonaba porque aquí no cabe un no cabría ningún ningún nombre o pronombre, ajá ajá sería en esta sí la tres I would like some water yes please I would like some water muy bien ahí ya tenemos esas dos verdad correcto hey qué buen trabajo qué buena copia a ver <laughs> what kind of potatoes would you like sí en esta otra cómo, cómo sería la mejor forma de contestarla what kind, what kind of would you like? uy no ustedes tienen que contestar nueva eh. ay Ah, sí, <laughs> ya, hasta la borré. I'll have the mashed potatoes. Sí, recordemos que en ese caso es porque ya la decisión está tomada, ¿verdad? O sea, yo quiero eso. Sí, I'll have the mashed potatoes. Um, what would you like to eat? Otra vez aquí, ¿verdad? Está bastante fácil con el would. What would you like to eat? Sí, y ahí lo vamos completando ya. ¿A ¿Alguien a quien le faltaba esa sección o, o ya todos teníamos completa esa sección de acá? no solo tenía problemas con esa y tenía 99% de... Oh. Teacher, sí, yo lo único que me falta es el 5.11 que yo ya hice todo lo posible. ¿sí? Okay. No todo porque falta lo correcto, pero es lo de la el reading del cell phone etiquette. Mm -hmm. Good. Ahorita vamos a eso entonces. Cell phone etiquette. Aunque enviaron un mensaje diciendo que hasta las 6 de la tarde de hoy iban a, a finalizar con toda la revisión y que ya no... Oh, es que eso fue lo que... Yo no, no, lo del mensaje, no lo me, me el mensaje... Es que a veces oh. es random, a veces es random uh -huh. como envían esas cosas. Bueno, vamos entonces a leer esto. Um, esa era una de las cosas que quería que hiciéramos esta lectura porque ustedes me mencionaron, ¿verdad? De eso. Así que no sé quién de ustedes quisiera ser el voluntario para leer. Al menos uh, vamos a hacerlo dividido. Esos dos párrafos, una persona. Y luego las demás secciones, ¿verdad? Que están marcadas incluso con un color diferente al principio, otra persona. Entonces, ¿quién quisiera leer la primera sección? Lo voy a poner en grande, ¿verdad? Para que lo podamos ver mejor. Sí, teacher. Ok. Go ahead whenever you're ready. Uy, there we the, go. Second, the second one. I, But, uh, I try. will okay. try. Good. No, no. okay Ok. What do you do in the situation like this? You are eating dinner with friends at a nice restaurant. You are having a great time when when phone ring at the table next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about troubling her having with his girlfriend. he talks for almost the 10 minutes. this happening all the, all the time on buses, in restaurants, everywhere, everywhere. everywhere. Mm -hmm. many people think cell phone useful in the in their day-to-day live, mm -hmm. But we have our set, sat, pardon, next to someone talking to Lodi uh, on a cell phone. You may, you may want to tell the, excuse loud me, mouth. loudmouth. Loudmouth, loudmouth loud mm -hmm. loud to end the conversation but let, let the manage, management take care of music custom. customer. Custom. I, oh, sorry, there we go, uh -huh. You can only control your own, excuse me. Behavior, your own behavior. Behavior, behavior. here are a few rules. Mm-hmm. Okay, good. Patricia, you go with the rules. Okay. Of means of respect the rules of restaurants and other public places. If a sign says turn off cell phones, don't use your phone. Keep private conversation private. Or Speak softly and for a short time. Try to move away from other people. Mm -hmm. Lights Bye. off. Phone off. Never take calls oh. in a theater or uh, the movie. Movies. Mm -hmm. Pay attention. Talking on a cell phone while driving is dangerous. And what's where you are going when you are walking down the streets and talking on the phone as more people use cell phones things are only going to get worse so the next time you are getting ready to make a call stop and consider the people around you okay very good consider. Muy Aquí, de todo esto, ¿verdad? Hay algunas palabras que son quizá palabras nuevas, como por ejemplo, um, teníamos por acá el loudmouth. Esta es básicamente la, la palabra que se puede utilizar para describir a alguien que es ruidoso, ¿sí? O sea, alguien que está todo el tiempo um, hablando muy fuerte. Eso puede ser un loudmouth. Um, y también ese loudness es, es, un, es un adjetivo que puede sonar también agresivo, ¿verdad? Para las personas a, la, a las que se le puede decir. Ahora, lo que teníamos que hacer acá era: Read the article, try to understand the point of view of the writer, then uh, choose the ideas you think the writer may agree with, and choose four options. Muy bien, básicamente tenemos que leer, ¿verdad? Ya lo hicimos. Tratar de entender el punto de vista del escritor, elegir algunas de las ideas con las cuales eh, el escritor podría estar de acuerdo. No necesariamente con las que nosotros estamos de acuerdo, sino con las que el escritor podría estar de acuerdo. Y son cuatro opciones las que debemos seleccionar. So here we have it. Check the statements the writer will probably agree with. You should never use a cell phone in public. Nunca deberías utilizar el teléfono en público. Esta no creo que haya sido mencionada y además es un poquito estricta, ¿verdad? Lo que menciona una de las reglas es that you can move away from the people when you use your cell phone in public. Aquí tenemos que uh, speak softly and for a short time try to move away from other people. Eso es básicamente cuando estamos en público, ¿verdad? Cell phone users are very rude people. Eso tampoco necesariamente fue mencionado, o sea, porque si no todos seríamos personas rudas, ¿verdad? Si todos, o sea, o ajá, agresivas. Si todos eh, los que utilizamos teléfonos, pues hacemos así. Then, turn off uh, your cell phone if someone asks you to. Esta creo que sí es una de las, que, de las que serían apropiadas. Turn off your cell phone if someone asks you to. Apaga tu teléfono si alguien te lo solicita. Es una de las, de las primeras reglas también. Sí, off means off. Y ahí menciona, ¿verdad? Respect the rules of restaurants and other public places. If a sign says turn off cell phones, don't use your cell phone. Then we have You should sure challenge people who talk loudly on cell phones. Esto básicamente, pues lo único que provocaría sería un problema, una situación incómoda. Entonces, no vamos a gastar una de las cuatro opciones en esta, ¿verdad? Sorry. <Y3> Then the we fine. have. Uh, it's okay to talk on the phone while driving a car. Esa sería otra de las opciones que no. Porque aquí tenemos: pay attention. Talking on cell phone while driving is dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. Así que no sería otra de las opciones correctas. Then we have: you can use a cell phone in public if you speak quietly. So we're going to pick that one again. Because remember, uh, you can speak softly. This is one of the recommendations that the, the writer provides. Then don't shout on the phone. ¿Qué significa shout? Hmm. ¿Qué significa? ¿Será gritar? Sí, okay. es gritar. Sí, eh, hay dos palabras. De hecho, hace tiempo una canción que era bien graciosa. Que era scream and shout. Yo estaba en bachillerato en esos días, me acuerdo, cuando, cuando salió esa canción. Scream and shout y ajá, se refiere básicamente a lo mismo. Scream y shout significa ambas, ambos como gritar, ¿verdad? O sea, es como ajá, pegar alaridos. Entonces, don't shout into the phone sería otra, ¿verdad? De las cosas con las que probablemente el escritor de este artículo estaría de acuerdo. Sí, porque esperamos que las personas no estén gritando todo el tiempo. And then the last one would be don't stand close to other people when you're using a cell phone. Esa sería otra de las, de las cuestiones. Recordemos también lo que les había mencionado, que este material es un tanto viejito. Entonces se refiere ¿verdad? Al, al uso común, al uso básico del teléfono. Básicamente a estar hablando ¿verdad? por teléfono en una llamada. Ahora vamos a checar si esas eran correctas y creo que sí, Jacqueline, creo que por fin vamos a poder dormir a gusto. Sí. Yo no tengo problemas con la sección E del final de Okay. Ok, ahorita vamos a checar ese entonces. Muy bien, entonces Jacqueline, uh, do we have it? Yes, DJ. Yes, yeah. very good, nice. Thank you. No, you're very welcome. That's basically my job. So, let's go to section. I mean, uh, yeah, section E on the final exam. Muy bien. Um, es lo que les estaba diciendo, que, o sea, el material no necesariamente es el material más, más nuevo, verdad, como suele pasar a veces en algunas cuestiones como estas. Pero eh, sí es bastante importante tener en cuenta algunas de las cosas que se mencionan. ok So, the instructions for this. Look at this message. And complete the request placing the name in parentheses uh, in its correct position. Remember, capital letters, question marks, and periods are when necessary. Muy bien. Vamos a ver aquí uh, la primera de estas. The test on Thursday is at 1 p.m. Tenemos el primer ejemplo. Please tell Ken, Ken, the test on Thursday is at 1 p.m. can that the test on Thursday is at 1 p.m. Okay, that was kind of weird. Um, the, ten, the test on Thursday is at 1 p.m. Please tell Entonces, ¿cómo sería eh, la forma correcta para completar esta oración acá? ¿Cuál creen que sea la mejor? Tell can the test Ken right the test tichero? that the test on Thursday Is at 1 p.m. The test on Thursday. Please. Uy, Thursday is at 1 p.m. A ver, ahí es donde entra entonces la parte de verdad de recordar la los cuestión puntos. de los puntos. Sí, eso es bien, bien importante. Mm. Si recuerdan, la vez pasada estábamos revisando una. Eh, que tenía que ver con, con lo de Washington, D.C., que había una coma, luego de punto C, punto coma. Entonces, si no colocamos nada de eso, la plataforma muy difícilmente lo va a reconocer como una respuesta correcta. Entonces, aquí sería, please tell Ken that the test on Thursday is at 1 p.m. La siguiente, meet me after class. Would you ask, ¿cuál sería aquí la mejor forma? Would you ask Alex Alex to meet me after class meet today? Me after class, muy bien. After class today. Do we place a uh, period at the end? I will say yes. Let's see. wait oui. sí, falta... hey, Oh yeah, yeah, yeah. Question Sorry, mark. that is that is correct. Sorry, my bad. Okay. Would you ask? <clears throat> see, porque era una, una forma de Would you ask Alex to meet me after class today? Entonces, question mark at the end. My bad right there. Good. Uh, next one. There is a volleyball game tonight. Could you tell, Marcus, Marcus. Mm -hmm. what would be the, the proper way to complete this one? Please. Marcus, there's a volleyball game tonight. Tonight, there's a volleyball, <clears throat> a volleyball game tonight. So, and we also remember to place the question mark at the end. Will you tell Marcus there's a volleyball game tonight? Sí. Le dirías a Marcus que hay un partido de voleibol esta noche? Sí. ahí no necesariamente no se utiliza verdad el please sino que solo eh, sería el tipo request le dirías a Marcus, sí o ajá dile a Marcus. then we have the last one come to the picnic on Saturday please ask what will be the best Paola, option Paula Paula come to the picnic on Saturday to come to the picnic on Saturday on Saturday Do we need to add any question mark here? Is it necessary? No, teacher. No, right? Because no. Yeah, it's a statement. Sí, es básicamente solo una oración, entonces no es necesario. Solo le vamos a decir, bien? dile o por favor dile a Paula, mm -hmm. o pre pídele, perdón, o, o, o ajá, uh, a Paula, pregúntale a Paula si puede venir al picnic mm -hmm. el sábado. Sí, entonces, esa sería la forma verdad de completar esta sección también. Muy bien, ahora la sección F ¿Alguna duda con esta? No, ¿verdad? Muy bien Ok, entonces, si esas eran las secciones um, Todavía tenemos un rato eh, Entonces me gustaría que trabajemos O, o presentarles lo que, lo que les decía Uy, no, no Se dañó todo, ¿no? vean para el otro lado <laughs> Look away <laughs> Ahí está <laughs> Fixed it. Ok, um, temprano por estarlo revisando, por asegurarme que estuvieran bien, miren lo que me pasó. Good. So, acronyms, acronyms are basically everywhere, ¿sí? Hay cosas que a veces, o sea, las vemos en internet, las vemos en las noticias y quizá no nos preguntamos qué significa eso, ¿verdad? Generalmente... En mi caso, me gusta conocer acerca de los acrónimos. Recuerdo cuando estaba pequeño, una de mis cosas favoritas era siempre prestar atención a las noticias que cuando decían FGR y yo sabía qué significaba FGR, yo me sentía poderoso. Cuando los maestros en la escuela, por ejemplo, en la clase de sociales decían, ¿verdad? Algo relacionado con eso. Uh, o si no, que colocaban DDHH y yo entendía qué significaba, o sea, para mí era algo genial. Entonces, no sé tratando aquí de, de pasar un poco de mi entusiasmo por los acrónimos, um, decidí también buscar información acerca de algunos más, de los más comunes eh, en inglés. sí, tenemos algunos de ellos, eh, incluso los utilizamos como palabras normales, así como el caso de scuba, ¿sí? si ustedes alguna vez han escuchado acerca del scuba diving. pero también es un acrónimo. no necesariamente eh, es un nombre o un adjetivo o algo así, sino que es un acrónimo. I was surprised as well. So, the first one, NASA. Sí, este no no es que se va a pronunciar N A S A, o sea, no, este se dice NASA. Es uno de los acrónimos quizás más viejos que um, que se utilizan en el mundo y lo que significa National Aeronautics and Space Administration. En español sería la Administración Nacional de aeronáuticas y el espacio, sí, National Aeronautics okay. and Space Administration. Este quizás sea una de las uh, organizaciones, ¿verdad? Más interesantes en el mundo, sí. Ahora esta, scuba. ¿Qué se les ocurre que puede significar scuba? ¿Cuál creen que puede ser el acrónimo detrás de scuba? ¿Alguna idea? I don't know. <laughs> no clue. Not at all. I didn't know. I didn't no. Know. Okay. Bueno, vamos a ver qué significa scuba. Esto no, no, es la, no es la hermana de Scooby, ok? Solo para que, para que nos hagan ideas. Cuba no es la hermana de Scooby. Um, so, Cuba will be Self-Contained Underwater Breathing apparatus. O sea, es un aparato de respiración eh, subacuática de autocontenido. Básicamente, es o sea, un aparato que se utiliza para poder respirar bajo el agua, ¿verdad? Y no necesariamente con, con um, o sea con mangueras sí, sí, sí. por eso significa es self contained porque es un tanque sí porque hay otras formas de, de poder uh, bucear en las cuales se necesita una manguera y es como que un sistema más complejo el scuba diving simplemente necesitan verdad el, el aparato que está como alrededor de su cara la máscara y el tanque verdad que está alrededor o sea, que contiene el aire. Entonces, por eso es un Self-Contained underwater, underwater Breathing Apparatus. Este quizás sea uno de los que nunca vayan a necesitar saber, pero fun fact, o sea, a mí me pareció bien interesante, por eso lo puse. Estos otros, sí, la mayoría de estos creo que sí serían interesantes en algún momento. NBC, ¿alguna vez han escuchado hablar de la NBC? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Maybe? Creo que es relacionado a deportes, pero... Mm. pero ¿verdad? No, o noticias. Noticias. noticias, ajá, noticias. Okay. Entonces, ¿alguna idea, Jimmy, ya que sabe que es una cadena de noticias, alguna idea de qué puede significar el NBC? Eh, como una corporación de, de para noticias, así como acá, por ejemplo, Presa Gráfica. Close, close, but not too close. Es el National Broadcasting Company, o sea, la compañía de... Um, ¿Cómo se llama esto? Se me fue broadcasting. Temprano lo estuve practicando porque se me olvida siempre. Eh, transmisión, ¿sí? La compañía de transmisión nacional, el National Broadcasting Company. O sea, se refiere básicamente a un programa, a un, perdón, a un canal de, de transmisión. O sea, entonces el NBC no es nada tan complejo, solamente es un, un canal de televisión. Ahora, este quizás sea de los más interesantes, al menos de mi parte lo encontré muy, 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 muy genial: el CAPTCHA. ¿Ustedes saben qué es el CAPTCHA? No saben qué es el CAPTCHA. Y se enfrentan al CAPTCHA todo el tiempo, ¿saben? Y no saben en qué es el CAPTCHA. Cuando... Para determinar, en, en, ¿cómo le explico? En algunas plataformas o cualquier cosa, siempre pide como unos códigos. Uh -huh. Exactamente. Vaya, que nos dicen que no es un robot. Exactamente. Uno de los ejemplos más comunes, antes el CAPTCHA, eso es una cosa que he visto todo documental, el documental de eso, pero antes el CAPTCHA solamente presentaba números así todos cruzados o letras en mayúsculas, minúsculas, que como humanos teníamos la facilidad de interpretar. Hoy en día, el CAPTCHA incluso, o sea, nosotros estamos ayudando a la inteligencia artificial de los carros del futuro, o sea, los carros autónomos, a identificar diferentes cosas. Si se han fijado, cuando ustedes quieren ingresar a algunos sitios web, como ya mencionó la compañera, eh, nos presentan esas imágenes, ¿verdad? Así todas cortadas en cuadritos donde nos dicen, identifica cuál de estos es un avión. Y aparecen tres aviones y ahí hacemos clic en los aviones y luego aparece otra imagen, otros tres aviones, o si no, bicicletas y todo ese tipo de de cosas que tienen que ver con la carretera o con medios de transporte, básicamente es que las compañías que se encargan, ¿verdad?, de trabajar en la inteligencia para esos carros autónomos, le pagan a, las, a los servidores de Internet que están tratando de identificar, eh, o sea, que las personas sean quienes están ingresando a los sitios específicos, porque se trata de prever que la inteligencia artificial ingrese en muchos sitios, así que por eso... Se coloca el captcha, ¿sí? Es como un filtro en el cual no, claro. se separan, ¿verdad? Robots de personas, porque o sea, sí. si un robot accesa a algún sitio web, es probable que pues pueda robar información y cualquier cosa así. Entonces, yo creí que bien que era captcha, pero bueno... No. <laughs> eh, ese es el CAPTCHA. Ahora, el acrónimo detrás de CAPTCHA es todavía más interesante. Es un Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. ¿Sí? Es, un, es un examen público completamente automático del de sociólogo Turing. ¿Sí? Es una persona pues, que hace mucho tiempo des diseñó eh, como un montón de códigos y cuestiones como para poder ¿verdad? identificar como un... Un robot se comporta comparado con un humano y básicamente se utiliza para eso, ¿verdad? Para poder identificar esto de to tell apart. Cuando hablan del. Um, en el caso de, de Patricia, que yo sé que le gustan los, los phrase verbs, ese es uno también bien interesante, tell apart. Básicamente se refiere, ¿verdad? A separar, a poder identificar por separado, to tell apart computers and humans. Entonces, eh, ajá, para poder separar computadoras y humanos. Así que para eso se utiliza, ¿verdad? Este, este acrónimo el captcha. Y ajá, la próxima vez que lo vean o que tengan que resolver una de esas cosas se van a acordar de que de todo el acrónimo. Estoy seguro que se van a recordar de cada una de las palabras. Hasta o se van a acordar quién es Turing. Hasta ¿O lo van a ir a investigar. No, es broma. Ok, este YOLO, ese sí se lo saben ya, ¿verdad? ¿Qué significa YOLO, Jacqueline? You only live once. Solo se, vive una vez. solo se vive una vez, yolo. Sí, es uno que es bastante um, utilizado por, pues, no sé, la cultura juvenil, verdad, de la época, um, para referirse a cuando alguien tiene miedo de hacer algo, se le dice yolo, sí. O sea, aprovecha tu vida, solo vives una vez, um, porque no te sí. arriesgas. Luego, we have this one, this is another that was kind of interesting. AT&T. En muchas ocasiones escuchamos hablar acerca de esta compañía, verdad. Um, ATT, entonces, y se refiere a American Telephone and Telegraph. Yo creí que era algo más, más complejo, pero no. La compañía nació hace mucho tiempo, entonces, en su, en su momento, se dedicaban también a la, a la industria del telégrafo y desde ese entonces se quedó, ¿verdad? Ya ya pegado el um, Telephone and Telegraph. Ahora, el IQ, creo que este sí es otro, otro que hemos visto en muchas ocasiones, el IQ, o no han visto este acrónimo antes. Es uh -huh. el, el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, exactamente. Entonces, en inglés eh, las palabras son bastante friendly, no son tan diferentes. Sería el intelligence quotient ¿Sí? Intelligence coefficient. Coefficient. Ajá, intelligence yes. coefficient. El, el um, coeficiente intelectual, exactamente. Así como en español es el IQ. Ahora, la más más quizá que nos vamos a quedar con este sería el Unicef. O sea, no significa que ahí no vamos a, a terminar, verdad. Pero quizá como que puede ser el que más se grave. Tienen idea ustedes de qué significa Unicef? Una corporación de ayuda humanitaria. Uh -huh. Tiene que ver y es específico a un grupo social. ¿sí? El Unicef significa United Nations. Children's Fund. Entonces es el, el fondo para niños de las Naciones Unidas. UNICEF. United Nations Children's Fund. Este, uh, aquí en este caso, sí se dice children's. Una cosa muy importante que quizás sea un error que se comete a menudo cuando hablamos de niños. Eh, como en español tenemos eso, ¿verdad? Que lo podemos pluralizar y decimos niños. pueda que alguien tenga esa, ese error de decir children's también en inglés recordemos que children es una palabra que ya está en plural si ¿sí? este children ya es una palabra pluralizada entonces aquí se, se dice childrens pero es porque le pertenece verdad a los niños entonces el unicef es el united nations children's fund luego el último de esta lista es un, un tanto complejo porque es el hiv si ¿sí? este tiene una contraparte en español Um, en español se, se ordena diferente, ¿verdad? En español es VIH, pero en inglés es HIV, por si alguna vez lo escuchan mencionar de algún, en algún lugar. Y pues la, el significado es bastante similar, ¿sí? Human Immunodeficiency Deficiency Virus es el virus de inmunodeficiencia humana, eh, un virus que afecta bastante, ¿verdad? A, a muchas personas. Entonces, HIV, ¿sí? Ahora... Vamos con estos otros que aquí sí creo que hay algunos más, más interesantes. SWAT. Uh, creo que ya lo han visto, ¿verdad? SWAT. ¿Qué creen, ¿Qué creen que significa SWAT? Como un grupo de reacción. Un grupo de reacción. Ajá, eso es como la idea general de los SWAT. Y el significado detrás del acrónimo es Special Weapons and Tactics. O sea, es bastante fácil. No, no menciona nada de grupo ni nada, sino que solo significa... Armas y tácticas especiales. Sí, ese es, eso es el significado de SWAT. Armas y tácticas especiales. Special Weapons and Tactics. Muy bien. Pero ajá, a la chaviza le gusta utilizar, ¿verdad? Del término SWAT, como si fuera algo más, más interesante. Este otro, SMH. Creo que algunos de ustedes pueden que estén así ahorita. <laughs> o no sé. SMH. Este es uno de los que se utiliza bastante para la para los textos, sí, o sea, es uno de esos acrónimos que se puede utilizar, verdad, en, eh, en los mensajes. Y este es shaking my head, sí, SMH, shaking my head, o sea, se, se utiliza cuando algo no me agrada, SMH, o sea, así como mm, I don't think so, sí, SMH. Así que, ajá, ustedes ahora pueden utilizarlo, ¿verdad? Cuando alguien les diga, hey, este, qué sé yo, esposo, esposa, pasan por las tortillas y mándenle SMH. Sí, o sea, es como, mm, la verdad no quiero, <laughs> voy a ir, pero no quiero. Así que, ajá, SMH. FBI, creo que es otra de las que se ve bastante, FBI o FBI. Um, ¿Qué creen que pueda significar? Ese creo que tal vez lo hayan visto alguna vez. Jacqueline, nunca no. ha visto nada relacionado con el FBI en yeah, un grupo de investigación. Uh -huh, pero ¿alguna no, idea pero de, lo que, de lo que, que significan las letras? Federal Investigation, es algo así. Esta Había palabra bien. del medio es una palabra compleja que de hecho a mí me costó algo aprender a pronunciarla cuando, cuando la, me, la, me, la, me la mencionaron, cuando la vi la primera vez escrita. Es el Federal Bureau of Investigation. ¿sí? Federal Bureau. Of Investigation. El detalle es que esa palabra Bureau es una palabra prestada del francés y en lugar de hacerla fácil y ponerle Office, le pusieron uh, Bureau, sí, Federal Bureau of Investigation. Lo que significa es oficina federal de investigaciones, sí, oficina federal de investigaciones. Ese es todo el el, el gran significado detrás del FBI, Federal Bureau of Investigation. Muy bien. Esta otra me imagino que si ustedes tienen familia en Estados Unidos, en algún momento han escuchado hablar del IRS o, el, o alguna mención del IRS, algo que muchas personas allá lo ven, ¿verdad?, como algo negativo, que aquí también um, hay como organizaciones que hacen el mismo trabajo. El IRS es el Internal Revenue Service y es básicamente el servicio interno. Exactamente, como la renta, es como el servicio interno de ganancias. Se encarga, ¿verdad? de hacer casi que el mismo trabajo que la renta um, decidir como cuánto es el descuento que se debe hacer a un trabajador dependiendo verdad de los ingresos que haya generado durante, durante un tiempo específico generalmente puede ser un año pero a veces puede ser diferente verdad depende como de la organización Ok, el último que vamos a cubrir porque no me había fijado que ya son las nueve eh, sería el UPS que este es otro bastante común UPS United Purcell Service. Este es el servicio unido de empaquetado. Purcell se utiliza para eso, para referirnos al empaquetado o al envoltorio de algo. Entonces, United Purcell Service es el um, servicio unido de empaquetado. Okay. Para el paquete, ¿verdad, teacher? Sí, Frente exactamente. El UPS es casi como una versión privada de, del correo. Algo, algo así va funcionando el UPS. Muy bien, entonces para mañana ya les había dicho que tenía verdad la idea que generáramos un poco más de lectura, entonces sería parte de lo que tendríamos que trabajar y también la otra actividad que les había mencionado de hacer la versión inversa de los um, los breaker rooms, sí, o sea que ustedes generan sus conversaciones, así que más o menos ajá, se pueden ir ideando durante el día, ¿verdad? En qué podemos trabajar o de qué clase de tema podríamos generar alguna conversación y después compartirla con el grupo. Um, mañana será nuestra última clase, así que espero que puedan estar presentes para que podamos practicar, ¿verdad? Un rato más antes de, de que se termine eh, el módulo. Okay, thank you guys very much for being here tonight, and I hope to have you all tomorrow here again. have a great night good night good night, good night. Bye, everybody, Bye, everybody. Bye, <laughs>